¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí comienza Todo Sport, programa número 6 de este calendario 2018. Vamos con estos titulares. Rally Tucumano, tercera fecha en Aguilares. Tendremos la presencia de los pilotos Javier Ceballos, ganador de la categoría A5 Especial, y el debutante Ramiro Almirón Riscala. En el Martín Miguel de Güemes, Bruno Miglio se trajo su primer puesto y estará con nosotros para contarlo. Juan Ortega fue el mejor tucumano en una nueva fecha del turismo nacional en la provincia de Neuquén. Y en Tafí del Valle se presentó una nueva fecha, la segunda del motocross del noroeste argentino. La verdad que fue un rally espectacular por la parte organizativa, así que bueno, felicitamos a la gente de la SEDEMA y también felicitamos especialmente a su intendente, Elia Mancilla, que nos recibió muy pero muy bien cada vez que vamos a Aguilares. Te presentamos un informe completo de lo que fue esta tercera fecha clase por clase y por supuesto todos los detalles que hemos logrado captar con nuestras cámaras de Todo Sport. Rally Tucumano, tercera fecha, ciudad de Aguilares. Con una muy buena cantidad de pilotos inscriptos, se disputó en la ciudad de Aguilares la tercera fecha del Campeonato Tucumano de Rally, organizado por el club de esa ciudad, el Club Acedema, y el apoyo de su intendente, la señora Elia Fernández de Mancilla, quienes nos decía lo siguiente. Primero y principal, agradezco por la copa, me llevo una yo también, agradezco a SEDEMA que realmente ellos son los que han organizado este evento tan importante, una fiesta deportiva hoy, ¿no? A pesar de la triste noticia que hemos tenido hoy en la madrugada, pero bueno, hemos terminado con este rally tucumano que realmente nuestra ciudad ha disfrutado. 43 fueron las máquinas que subieron a la rampa el día sábado por la noche, con una multitud de público que se dio cita para ver los autos y los pilotos en acción. Nuestras cámaras trataron de filmar todos los detalles de esta gran carrera y tenemos espectaculares imágenes de nuestro dron también. El parque de asistencia fue muy bien organizado, ya que todos los equipos estuvieron muy cómodos y como siempre con ese colorido que le dan las carpas y los asados familiares, que invitan a pasar un buen momento rodeados de todos los afectos. La carrera fue ganada por el concepcionense Enzo Servilli junto con su primo Franco, con un auto de tracción integral, que a pesar de tener muchos inconvenientes con los frenos, pudieron resolverlo y llevarse de esta manera la clase RC2N y la general de la competencia. Los otros dos pilotos de tracción integral debieron abandonar por distintos motivos, Luciano Ramos y Alberto Comachi. La clase A7 fue ganada en soledad por Gastón Aguali, navegado por Mauro Albornoz, corriendo con auto nuevo y adaptándose de a poco a esta unidad. Mientras que Cristian Almonte, el local, debió abandonar por tener varios inconvenientes mecánicos, tanto el día sábado como el día domingo. La clase A6, después de mucho tiempo, quedó sin pilotos en el podio, ya que los tres inscriptos debieron abandonar. Tito Sánchez en primera oportunidad por problemas de tracción en su auto. El reaparecido Samir Asaf, el monterizo, faltando dos frames, debió abandonar por la rotura de una cubierta. Y Juan María Pose, también en el mismo frame, se le averió el motor. En la clase N1, la más numerosa y competitiva, con 12 autos inscriptos, fue ganada por el monterizo Adrián Asaf, que no tuvo fallas y se llevó también la general de los autos de tracción simple. Segundo puesto para Karim Drube, que estuvo inspirado y remontó una gran competencia. Y tercera posición, manteniendo la punta del campeonato, Gustavo Nazar. La clase RC5 fue ganada por el monterizo Fabián Guilla, navegado por Carlitos Rivera. Segundo puesto para Daniel Giambroni y tercera ubicación para Mauricio Morán con Maximiliano Caramatich. La clase N2 fue ganada nuevamente por el loco José Aibar, secundado por Eduardo de la Riestra, y tercer lugar para Marcelo Monetti. La clase A5S, otra de las más concurridas y competitivas, la ganó por primera vez Javier Ceballos, navegado por Raciel López. Segunda posición para César López y tercera ubicación por su hermana Claudia. La próxima fecha se correrá en la ciudad de Trancas el 23 y 24 de junio. Después de ver estas lindas imágenes, presentamos
testimonios de algunos de los pilotos que estuvieron presentes en esta competencia. ¿Qué carrera en Aguilares, Sí, la verdad que sí, no hacía falta. Veníamos con dos golpes, nos dolió bastante, perdimos muchos puntos, bueno, y ahora gracias a Dios se nos dio. Una carrera difícil, porque correr en el llano es difícil también, ¿no? Sí, la verdad que no estamos acostumbrados mucho a esos tipos de frenaje, así que nos costó bastante. Bueno, se te vio un auto impecable. Sí, la verdad que Marquito, todas las carreras me entregaba un auto muy lindo, la verdad que nos faltaba el factor suerte, y bueno, ahora estuvo a nuestro lado. ¿Se lo disfruta? Sí, lo disfrutamos bastante. Muy contento porque es un tanquecito el 128, quisimos cambiar de amor y tuve que volver al amor viejo nada más, al 128 que anda muy, muy bien, tiene su tontería que ahora le voy a sacar para que ande un poquito mejor, pero se dejó llevar, gracias a Dios. Bueno, un coso con los tiempos, algo mal está en los tiempos, pero bueno, segundo creo que terminé. Sí, la verdad que arrancamos mal el primer día, se nos rompe la selectora. Señoras, y bueno, no podíamos terminar, no podíamos tomar referencia del auto nuevo, así que bueno, hoy salimos a probarlo y bueno, fue positivo. Bueno, un triunfo que te invita a seguir pensando en el campeonato. Sí, sumamos buenos puntos para el campeonato y bueno, eso es lo importante. Una segunda etapa durísima, se nos complicó en el primer tramo con los frenos. La verdad que fue un poco difícil llevarlo al auto, pero gracias a Dios pudimos solucionarlo en el enlace con mi navegante como para poder llegar a la asistencia. Bueno, finalizando este primer bloque, te invitamos a que te quedes todavía en la pantalla de Canal 8 porque tenemos mucho material todavía de este rally de Aguilares, con invitados, por supuesto, como te dije al comienzo, Javier Ceballo y Ramiro Almirón Riscala. Ya volvemos. Para pasarla bien en San Pedro, te invitamos a conocer Cabañas Aquí Me Quedo, de Cristóbal Herrera. Te esperamos. Posada y Eventos La Casona, Aguilares, Tucumán. El piloto de motocross Ezequiel Jaime les dedica el segundo puesto a sus sponsors. Bruno Miglio, flamante ganador del turismo pista en la ciudad de Salta, agradece a su familia. Mipol Repuestos, los mejores repuestos para tu vehículo, apoyando a su piloto Gastón Aguali, Avenida Belgrano 1838 y sucursales. La Municipalidad de Aguilares y su intendente profesora Elia Mancilla, apoyando al rally en su ciudad. Sábado 19 de mayo, la fiesta estará en Only Six. Ventas anticipadas, Salón La Estrella, te esperamos. Ramiro Almirón Riscala, debutante del rally tucumano, agradece a todos los que confiaron. Fabián Mamadera Escalora, ganador absoluto del rally catamarqueño en recreo. Francisco Villagra agradece al intendente de Trancas por el apoyo recibido y a todos sus sponsors. Bueno, recién te decía que teníamos invitados especiales y muy especiales porque cada vez que hay carreras es un gusto tenerlos acá. Bienvenidos a Todo Sport, bienvenidos a su casa. Javier Ceballos, gracias por estar. No, gracias a vos, Ramiro, por la invitación. Primera vez que estamos aquí en el programa, así que el gusto es mío. Perfecto, y también primera vez que estás en el programa. Yo había prometido que cuando regresara a correr, salga como salga, quería tenerlo en el programa y estoy muy orgulloso y bueno, bienvenido a Todo Sport, Ramirito. Bueno, muy buenas noches y gracias por invitarme. Bueno, ¿contento? Sí, muy contento. Perfecto, bueno, vamos a tener una linda charla, ¿no?, con los chicos para que nos cuenten cada uno su experiencia desde su punto de vista. Así que, Javier, felicitaciones por este triunfo. Un triunfo que ya lo estaban esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? La verdad que sí, yo pensaba que ya se tenía que dar. Se elaboró mucho en el auto, se trabajó en el chasis, en el motor, todo para encontrar un buen ritmo y gracias a Dios lo encontramos y pudimos ganar esta carrera. Qué contento que estaba toda la barra, la familia, todo eso. Justo estaban a la par de la carpa de Ramiro, podíamos ver esa algarabía, ¿no? Que no es para menos. Y la verdad que sí, era algo que se venía deseando hace mucho, así que claro, una victoria no era para menos. Ramiro, después de mucho tiempo terminaste tu carrera como endurista y pasó un largo tiempo y corrías, no corrías, te decidías, no te decidías, después hiciste un par de autocross y hoy cumpliste el sueño. El sueño de que algún día y alguna vez tu abuelo, mi viejo Chicho, lo hizo hace muchos años. Y contame qué sensación sentías en el hecho de debutar en algo que vos querías mucho, el rally. Bueno, la idea era esa, siempre ir de menos a más, debutar y subir a un auto de rally.
Gracias a Dios los pudimos concretar este fin de semana. Bueno, un montón de sensaciones muy bonitas. La verdad que mucho más lindo de lo que yo me imaginaba. Siempre lo estábamos viviendo de lo de afuera, pero estar de lo de adentro, la verdad que me encantó. Bueno, tuviste muy poco contacto con el auto. Probaste el otro día en el Parque de la Joven Argentina y después te subiste para correr las dos primeras pruebas del día sábado. Sí, la verdad que no andamos nada en el auto, al ser todo nuevo, estábamos muy nuevitos, no sabíamos cómo respondía en el frenado, en la acelerada, pero bueno, la idea era ir de menos a más, ir conociéndolo de a poco y bueno, con un excelente navegante que la verdad que Esteban me acompañó muy bien, no me dejó cometer errores y bueno, la verdad que pudimos dar la vuelta completa. Javier, hace 3 años que estás corriendo rally, ¿primer triunfo en la categoría? Sí, este ya es el tercer año, nunca pudimos hacer un año completo, así que eso nos faltaba quizás ritmo de carrera. Primera victoria, ya teníamos podio en segundo, tercer puesto, pero la primera victoria. ¿Cómo lo vivieron? Con mucha emoción, digamos, fue una carrera dura, porque sabíamos que un error nos quedábamos fuera. La categoría estaba muy competitiva, así que sabíamos que cualquier error que cometamos, nos quedábamos fuera de la pelea. De hecho, las dos categorías, tanto la N1 como la A5 especial, tenían 12 autos cada uno. Bastante competitiva y creo que la van a tener que sudar hasta el final, ¿no? Sí, es un número muy lindo, digamos, para saber uno en qué nivel está. Se puede medir abajo o atrás y eso le va a hacer más emocionante y hace que cada uno vaya más rápido cada vez. 2 días totalmente distintos, Ramirito, ¿no? El primer día, como decía, recién conociendo con el auto. Y el segundo día, el día domingo ya prácticamente habías hecho 2 pruebas especiales. ¿Y cómo encarabas este segundo día? Bueno, el domingo, el sábado arrancamos, es muy nuevito. Y bueno, el domingo ya con un poco más relajado, acomodamos las butacas para estar mejor con los pedales, porque no era lo mismo andar dar unas vueltas que ya correr. Al auto lo íbamos poniendo cada vez más mejor a punto para nosotros, estar más cómodo arriba del auto. Bueno, ¿el auto le alquilaste a Juan Azar? Sí, el auto fue de Juan Azar y del equipo Cadiñano Competición, la verdad que impresionante. ¿Qué tal? ¿El equipo bien? Sí, perfecto, todo, no falló nada, así que la verdad que muy, muy contento. Bueno, ¿y el equipo que le prepara el auto de ustedes, Javier? El equipo nuestro es el Camel Competición, que también tiene 2 autos más en carrera, 2 RS5. La verdad que es un auto impecable que me entrega, no renego para nada con el auto. Así que también tengo que agradecerle a ellos que no hicieron que reniegue nada con el auto. ¿Sos de esos pilotos que bajás de la etapa o bajás después de cada prime cuando entras al parque de asistencia y empezás a decir, acá ven esto, aquello? ¿O te metes bajo el auto también a tratar de arreglar? No, yo uno durante la carrera busca cuáles son los defectos que puede llegar a tener el auto y qué mejora puede hacer, una alineación, una puesta a punto, pero el auto ya sale bien desde el taller, así que no había mucho para hacer. Me imagino que en este triunfo te carga las pilas para tratar de empezar ya a pelear en un campeonato, ¿no? Sí, yo no estuve en la carrera de Tafí del Valle, así que ahí perdí varios puntos. En Fama ya sumé solamente 6 puntos porque salí segundo en la primera etapa el domingo a Vendrell. Pero bueno, se pone lindo porque en 3 fechas hay 3 ganadores distintos. La pregunta es la siguiente, Ramirito. ¿Esta fue tan solo una sola carrera que vas a correr o está pensado correrlo a todo el campeonato? Y la verdad es que está pensado ya correr todo el campeonato. Vamos a ver bueno, déjame agradecer también a los sponsors de que de una forma u otra hacen posible de que podamos estar presentes y de que nos acompañen todo el año. ¿Recibiste buen apoyo? Sí, muy buen apoyo, gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué rol cumplió la familia? La familia es impresionante. La verdad que verlo todo ahí juntos, la verdad una emoción tremenda. Me hizo recordar a viejas épocas cuando corríamos. En el karting y en el enduro movilizaron toda la familia. Y bueno, la verdad que eso es lo lindo de esto, ¿no? De tener todos unidos y todos juntos. A veces es raro, ¿no? Hacerle la nota a tu hijo y ser periodista e hijo, pero bueno, también lo hemos sentido y nosotros lo hemos sentido de la misma forma y creo que le pusimos todo y estuvimos todos juntos hasta el ahijado ahí haciendo fuerza, ¿no? Sí, así que bueno, agradecerle al Gordo Castellano y a Juancito Azar. ¿A quién querés agradecer, Javier, y dedicarle este triunfo? Esa es la cámara. Y este triunfo lo quiero agradecer más que nada a toda mi familia, a mi viejo que se pone la 10 para que podamos correr, a mi mamá, a mi hermana, a mi novia, que todos me apoyan desde la casa, hay veces que no van hacia la carrera y hasta todos los que van a la carrera también. Va mucha gente, hay veces que no van todos, pero... Todos los amigos ahí cuando estábamos haciendo la nota, ¿no? Que son muchos. Tengo una barra grande. Y muchos amigos que también que me ayudan con el desarrollo del auto, que se puede mejorar.
Perfecto. Ramirito, la cámara está ahí. Primero agradecerte que hayas venido porque no fue fácil traerlo, a pesar de que tenemos muchos años en esto, pero es la primera vez que viene. Así que bueno, ahí está la cámara para que te despidas y agradezcas a quien vos quieras. Bueno, déjame agradecer a todos los sponsors que hicieron posible de que estemos presentes, bueno, toda mi familia, de todos mis amigos, mis vecinos que siempre me están haciendo el aguante. Los chicos del pasillo. Sí, los chicos del pasillo, todos. Ah, que prometimos mandarle saludos. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos, Ramiro, y gracias por la invitación. Bueno, como ya es una costumbre en nuestro programa, a partir de este año, en nuestra rueda que nos regaló el amigo Pablito Ortega, bueno, ahí está, para que firmen. Todos los invitados que vengan por y pasen por Todo Sport, dejan su firma, aclaran quién es, estampan la rúbrica que estuvieron presentes en nuestro programa. Así que bueno, gracias por estar. La firma, Javier. Ponga ahí el nombre de usted. Esto marca el paso por nuestro programa. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, seguí con nosotros, porque también estuvimos presentes en Tafí del Valle, cubriendo una nueva fecha del motocross del noroeste argentino. Este fin de semana se corrió en nuestra provincia, más precisamente en los bonitos valles de Tafí del Valle, la segunda fecha del motocross del NOA. Te vamos a pasar los resultados categoría por categoría y son los siguientes. En la clase mayor, la categoría MX1, el tucumano Lautaro Toro se quedó con la victoria. Segunda posición para Fernando Di Luca y tercer lugar para Rodrigo López. La clase MX2, primera ubicación para Lucas Alfaro. Segunda posición para Sergio Alfaro y tercer lugar para Agustín Tula. En categoría minicross, primera posición para Enrique Afisto, segundo lugar para Ezequiel Jaime, tercero Francisco Villagra de la ciudad de Trancas, cuarto Luquitas Barrientos, quinto Alejo Roboletti. En categoría 85 centímetros cúbicos B, primera posición para el tucumano Francisco Teseira, segundo lugar Pablo Torrejón y tercera posición para Enrique Fister. En categoría 85 centímetros cúbicos A, primera ubicación para Francisco Guamante, segundo lugar Mateo Cáceres y tercera posición en el podio Nicolás Barrientos, el tucumano. En la categoría de cuatriciclos, primera ubicación para Héctor Gelmetti, segundo lugar para Matías Marinaro y tercera posición para la jovencita Valentina López Sad. En categorías promocional B, primer lugar para Oscar Nocusi, segundo lugar Martín Miroli y tercera ubicación en el podio Santiago Ali. Categoría promocional A, primera ubicación para el joven de la ciudad de Concepción, José Rajido. Segundo lugar para el tucumano, Patricio Herrera. Y también el tucumano completó el podio, Jonathan Kurt Valor. En categoría MX3A, primer lugar para José Artero. Segundo, Luis Escrimini. Y tercera posición, Marcelo Soto. Categoría MX3B, primer lugar para el catamarqueño Darío Vejero. Segundo y tercer lugar para los tucumanos y concepcionense Luis Roarte y Hugo Carrizo. Y en categoría Junior, primera ubicación para Emiliano Tula. Segundo lugar para Sebastián Bustamante. Y tercera posición para el piloto de la ciudad de Famaillá, Tomás Ávalo. La próxima fecha es el 16 y 17 de junio en la provincia de La Rioja, en el circuito mundialista que tiene el autódromo. Bueno, mis saludos para mi gran amigo Javier Astorga en Tafí del Valle. Gracias por hacernos todas las imágenes. Quédate con nosotros. En el próximo bloque tenemos dos invitados de lujo, como dijimos. Por un lado, en el Turismo Nacional, que estuvo en Neuquén, va a estar con nosotros Juan Ortega, el mejor tucumano, y se llevó un triunfo de Salta, su primer triunfo. Estamos hablando de Brunito Miglio. Quédate y ya volvemos. Para pasarla bien en San Pedro, te invitamos a conocer Cabañas Aquí Me Quedo, de Cristóbal Herrera. Te esperamos. Posada y eventos La Casona, Aguilares, Tucumán. El piloto de motocross Ezequiel Jaime les dedica el segundo puesto a sus sponsors. Bruno Miglio, flamante ganador del turismo pista en la ciudad de Salta, agradece a su familia. Mipol Repuestos, los mejores repuestos para tu vehículo, apoyando a su piloto Gastón Aguali, Avenida Belgrano 1838 y sucursales. La Municipalidad de Aguilares y su intendente profesora Elia Mancilla, apoyando al rally en su ciudad. Sábado 19 de mayo, la fiesta estará en Only Six. Ventas anticipadas, Salón La Estrella, te esperamos.
Ramiro Almirón Riscala, debutante del Rally Tucumano, agradece a todos los que confiaron. Fabián Mamadera Escalora, ganador absoluto del Rally Catamarqueño en Recreo. Francisco Villagra agradece al intendente de Trancas por el apoyo recibido y a todos sus sponsors. Qué lindo cuando podés pasar de la tierra al motocross y en este caso a la pista. Así que le damos la bienvenida a nuestra casa, a la casa de ustedes. Juancito, bienvenido a Todo Sport. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por la invitación. Bruno, la verdad, qué contento me puse cuando me mandaste un mensaje diciendo había salido primero. Realmente algo muy, pero muy merecido. Bienvenido a Todo Sport. Muchas gracias, Ramiro, por la invitación y bueno, sí, la verdad que muy contento. Bueno, piloto que lo vimos crecer también en Todo Sport a Brunito. Lo tenía fotos cuando era chiquitito y hoy ya todo un hombre. ¿Y cómo se vivió este primer triunfo? ¿Qué sabor tuvo? Bueno, la verdad que medio confuso el triunfo porque el viernes, el sábado anduvo medio complicado en la clasificación, pero bueno, en la serie pude ganar y la final también, así que bueno, muy contento. Juan, fuiste el mejor tucumano de los tres que estuvieron presentes en Neuquén. Así es. ¿Cómo se vivió eso? Bien, contento con el fin de semana en general. La verdad que pudimos encontrar el auto de entrada desde el viernes en la puesta a punto, que eso no lo habíamos conseguido ni en La Pampa ni en La Plata. Así que por ese lado nos deja tranquilo a futuro, a las próximas carreras. Lamentablemente la final no se dio como esperábamos, pero bueno, creo que los resultados parciales fueron muy buenos. El otro día, ayer estaba leyendo unas declaraciones que hacías a otros medios, como que te estás fallando en la final. El día sábado un cañonazo y la final es como que le falta algo al auto o los nervios por ahí te traicionan y parezca que le falta algo al auto. Sí, como te decía, el viernes en las pruebas anduvo bien, la clasificación quedé cuarto y creo que fue el mejor resultado hasta ahora en clasificación en lo personal. La serie también fue muy buena, por un error mío quedé segundo, después bueno, lo sacan a graso por un tema de kilo. Y en la final no fue buena mi largada, prefería guardarme en la primera vuelta para después atacar más adelante, quizás en mitad de carrera o en el final, pensando más que nada en el ritmo del auto, pero lamentablemente el ritmo no era bueno, los cuatro primeros me hacían mucha diferencia y nunca pude llegar al pelotón de punta y eso fue lo que faltó en carrera. Bruno, venías con otro auto, decidiste cambiar de auto y te dio buenos resultados. Contame un poco cómo fue esta transición del auto anterior a este. Bueno, la verdad que sí, el auto anterior tenía mucha mala suerte, tenía muy buenas clasificaciones, series, pero no terminaba, que eso me retrasó un poco también el campeonato y sí, optamos por cambiar el auto y la verdad que el viernes cuando me subí las dos primeras vueltas ya me sentía muy adaptado. ¿Te diste cuenta que era otro auto? Era otro auto y la verdad que me permitía hacer mejor las cosas arriba del auto. Bruno, te vimos, como decía recién, crecer desde muy chiquitito en nuestro programa, cuando apenas comenzabas en las categorías promocionales del karting y hoy estás pasando, bueno, con esto podríamos decir un buen presente. ¿Dónde te gustaría llegar? Porque vas creciendo y vas haciendo creo que todos los pasos que un piloto debería hacer. ¿Qué es lo que dónde te ves dentro de dos o tres años? ¿Qué es lo que te gustaría? Bueno, me gustaría correr en Turismo Nacional. Sería uno de mis principales sueños. Y bueno, ser competitivo, como sabía ahora, también en Salta. En Salta, ¿no? Ser competitivo. Y de todas las carreras que pudiste concretar, este triunfo te permite comenzar, amén de que perdiste varios puntos de arrimarte en el campeonato. Bueno, sí, pude ganar la serie y la final, que me dio buenos puntos y ahora pasé de estar 12 a quinto en el campeonato. Así que bueno, ahora estoy pensando en sumar puntos y poder llegar lo más arriba del campeonato. Juancito, teníamos dos Ortegas en el Turismo Nacional, en algún momento tres. Hoy estás solo y contame qué pasó que no estuvo Pablo, tu hermano. Y es compleja la situación de Pablo, una lástima que no esté, pero bueno, por ahí pensándolo se le entiende, está por ahí frustrado, por decirlo de alguna manera, en tres fechas, en las tres primeras, que estuvo andando bien entre los cinco primeros y quedar afuera por problemas totalmente ajenos a él y problemas por ahí insólitos, el caso del choque con Pescara en la primera fecha, el Palier en la segunda y en la tercera fecha se le desconecta la computadora del auto.
son por ahí cosas que no te pasan nunca y a él le pasaron en estas primeras tres fechas. Y con la experiencia que tiene, seguir corriendo solo por correr no le veía mucho sentido. O sea que ya lo charlaron en la familia y es como que en principio se bajaría este año ya del Turismo Nacional. Sí, fue una decisión personal, también por un tema de sponsor que últimamente no venía muy bien encaminado y decidió él personalmente hacerlo, así que como siempre lo apoyamos tanto las buenas como las malas. Perfecto, bueno, es una lástima, ¿no? Y aprovechamos y le mandamos un saludo y espero que se pueda revertir la situación porque realmente venía con una expectativa muy buena de poder ser el campeón este año y bueno, como decís vos, se cayó en estas tres fechas por distintos problemas, es bastante dura. La próxima fecha, Bruno, ¿cuándo sería? Bueno, la próxima fecha, que sería la cuarta fecha, sería el 3 de junio. Así que bueno, ahora ya ayer entrenando de nuevo para pensando ya en el 4 de junio, la cuarta fecha. Bueno, ¿y la próxima fecha de ustedes, Juancito? El 15 o 17, me parece, del mes que viene, en Concepción del Uruguay. En Concepción del Uruguay, vas con todas las expectativas. ¿Te adaptaste bien al nuevo auto? Sí, sí, me faltaba encontrarle bien la puesta a punto para clasificar, pero bueno, hoy creo que estamos bien encaminados. Bueno, la verdad que les agradezco que hayan venido a compartir con nosotros. Y bueno, la clásica, ¿no? La clásica de todo sport para cada uno con los invitados. Brunito, ahí está para que deje la firma. Fíjese en algún lugar que esté vacío. Un poco marcamos el paso de cada uno de nuestros amigos pilotos. Juan, creo que vamos a tener que poner otra rueda más después, ¿no? Sí. Así que vaya viendo qué rueda nos va a mandar. Vale. ¿El nombre? Perfecto, Juancito. Bueno, ahí están las cámaras para que se despidan y agradezcan a quienes ustedes quieran. Bueno, quiero agradecer a todo mi equipo y a mi familia y a mis amigos que siempre me están apoyando en este deporte tan lindo. Brunito, gracias por haber venido. Felicitaciones, hermano. Muchas gracias, Ramiro, por la invitación y también dejo mandar un saludo a todos mis amigos que me hacen un apoyo tremendo. Buenísimo. ¿Vos, Juancito? Ahí bueno, está la cámara para que te decía. En primer lugar, felicitarlo a Brunito que logró su primera victoria. Como decía Ramiro, lo conocemos de chico y es lindo verlos crecer desde pequeño y ahora lograr esta victoria en Salta realmente es alentador para toda la provincia. Y bueno, agradecerle a mi familia, a todo el equipo. A los chicos que siempre me ven, a Lucas, a Cristian, a mi tío Jorge que siempre está apoyando, a mi viejo principalmente, y bueno, también acompañar a toda la familia del Dengue en este difícil momento. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, y bueno, ya que habló del Dengue, Juancito me da pie. Ahí lo vemos al auto, uno de los últimos autos que corrió el Dengue, lamentablemente. El día domingo, cuando estábamos ya prestos a ir a la segunda etapa del rally, una noticia y comenzaron a sonar los teléfonos donde nos enterábamos del accidente que había sufrido esta gran persona, este gran amigo, el Dengue, que lo conocíamos también desde muy chico, pasó muchas veces por nuestro programa y no queríamos terminar el programa sin dedicarle este homenaje. Queríamos estar con él, aunque sea esta última vez con estas imágenes. También hablamos con algunos de sus mejores amigos que les decían algunas palabras y lo homenajeábamos de esta forma. Simplemente muchas, pero muchas gracias y nos despedimos. Hasta siempre, Dengue. Nos vemos el próximo martes, siempre por la pantalla de Canal 8. Chao. Sí, la verdad que hoy fue un día atípico. Anoche Leandro estuvo allá con nosotros acá toda la tarde en asistencia, acompañando, compartiendo charlas, anécdotas de años de competencia. Realmente fue un excelente piloto que lamentablemente llegó rápido al techo en lo económico, por eso no pudo seguir. Y bueno, hoy creo que estamos todos de luto, se nos va un gran piloto, un gran chico con un futuro inmenso por delante. Así que realmente muy triste para todos. Y sí, la verdad que es una noticia dura para aquí, para la gente de Aguilar, para los amigos, para que estuvimos siempre con él realmente. Hace años armando autocross, tema rally, tema ahora. Bueno, el viernes estuve con él, me dio los cascos para que corra. Anoche estuve con él, hoy me llamó esta mañana. Es algo duro. La verdad que para mí siempre va a ser el número uno
en todo, un gran amigo, un gran compañero, una persona con grandes proyectos. La verdad que lo adoro, es mi amigo, mi hermano. Así que la verdad que un momento duro. Esta mañana desayunamos con esa noticia, la verdad que muy triste, muy angustiado por el dengue. Como todos saben, hemos compartido muchas carreras con el dengue. Él ha sido, digamos, el que me ha iniciado en esto de las carreras y hoy ha sido una noticia muy fuerte, digamos. Pero bueno, la verdad que cuesta, ¿no? Cuesta creer, todavía no caigo, digamos. Me cuesta creer lo que le ha pasado, así que bueno. Mucha fuerza para la familia. Me imagino el momento que debe estar pasando. Pero bueno, yo sé que el dengue siempre nos va a acompañar a todos en las carreras porque era lo que a él le gustaba, lo que le apasionaba. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los seguidores del Autocross, que está mejor que nunca la categoría. Perfecto, las palabras del dengue, Pintos.